Nos preguntáis en las redes sociales a ver cuándo es el mejor momento de podar una planta de interior. Lo primero que os preguntaría, ¿por qué hay que podar una planta de interior? No hay que podar las plantas porque sí. Las plantas las podamos porque buscamos unos objetivos concretos. Las queremos formar con una forma que no es la típica suya. Entonces, por ejemplo, este ficus, si quisiésemos que tuviese un tronco limpito, despejado y una copa redonda, tendríamos que quitar todas estas ramas laterales, dejarlas de la coronación y ir pinzándolas para que genere una bola. No es mi caso, con lo cual no le voy a meter ningún corte. Ese corte se puede hacer en cualquier época del año, tener en cuenta que las plantas de interior son plantas que, aunque tengan mayor actividad a partir de primavera, verano, también en invierno están moviéndose, o sea, no es que estén quietas. Aunque el momento óptimo, pues justo a la salida de primavera. A la gente le gusta tener como tal fecha, tal día del año, ¿no? Pues cuando sea oportuno, porque te acuerdas en ese momento, oye, me está molestando esta rama, le metes un corte y no pasa nada. Que no tiene que ser concretamente en una fecha. La luna ayuda, ¿eh? Pero bueno, yo no soy lunero, yo no sigo a la luna. Venga, ya habéis aprendido algo, ¿no? Ya os he dicho algo, ¿no? Pues venga. Hasta otra.